radiador y refrigeración. Al inicio de la Fórmula 1, el motor y su radiador estaban al frente de los autos. Para los años 60, el motor pasó al tren trasero, pero el radiador se quedó al frente en el flujo de aire con líneas conductoras muy largas y susceptibles a rotura. En 1970, Colin Chapman concibió el Lotus 72 y puso a los radiadores a los costados de la cabina para mejorar la aerodinámica, creando así los pontones laterales con líneas de lubricación y enfriamiento cortas, más resistentes y con recirculación de flujos más rápida. El acomodo de los radiadores era transversal, luego pasó al longitudinal para darle esbeltez a la carrocería y así siguen.